Bueno, Diego, nuevamente acá en el Museo del Fitito, contame qué estamos haciendo hoy. Bueno, el Día de la Bandera es algo que nos une, la bandera que creó Belgrano, creo que es el símbolo patrio más importante que une a los argentinos y nos pareció muy apropiado, además de música, de cultura, tener al Fitito, que también es algo que nos une. Acá está el museo en el que vos, ustedes, reunidos por el 600, colaboraron tanto, estamos muy agradecidos por eso, y nos parece que el Fitito es laburo y es familia, y estos son los valores que nos unen, lo mismo que la bandera, por eso unimos Fitito y bandera e hicimos esta caravana y esta reunión acá en el museo y en el playón con un montón de gente disfrutando y homenajeando a Belgrano y a la bandera. Y la verdad que no es cerrado porque juntamos familia, amigos y, como decís vos, la celeste y blanca y los fititos, todos. Claro, claro. Además, para colmo juega la selección y, bueno, son las cosas que nos unen, los valores. Vos fíjate que en el Fitito siempre lo decimos. Para mí están integrados todos los valores positivos. O sea, el inmigrante que viene a hacer la América, el laburo, se arma el barrio, los valores familiares, la cultura del trabajo, la industria, lo técnico. Bueno, son todas cosas buenas que están resumidas en este ícono que tenemos, que la verdad nos llena de orgullo y sentimos que un poquito es nuestro, de acá de Caseros. Bueno, Diego, muchas gracias a vos, muchas gracias a la Municipalidad de 3 de Febrero y a seguir recorriendo y disfrutando de este gran día. Gracias, especialmente a vos que sos un gran comunicador de estos valores y de lo que significa este auto y también el auto en la vida de las personas. Gracias. Nuevamente en el Museo del Fitito y contame qué estamos haciendo hoy acá. Bueno, celebrando el Día de la Bandera, arrancamos con una caravana celeste y blanca que le pusimos nosotros de distintos puntos, ¿no? Cada uno arrancó, nosotros pasamos por el obelisco aprovechando, hicimos un poquito de ruido por ahí y nos fuimos hasta el Colegio Militar, acá en el Palomar, para salir desde ahí hasta acá, hasta el Museo del Fitito con una caravana. Bueno, después llegamos, entonaron el himno nacional con una banda de jazz, con un repertorio de 4 o 5 canciones para que la gente disfrute y, bueno, nada, disfrutando la tarde, que la verdad que nos salió maravillosa y, bueno, con el ambiente familiar, mirá lo que es impresionante. La cantidad de gente y familia que está divirtiendo y pasándola bien acá hoy, satisfecho, muy satisfecho por la convocatoria que hubo, por la gente que se acercó, por el día que se nos prestó, así que nada más que pedirle a este día tan lindo y tan significativo para todos nosotros. La verdad que en imágenes se ve la cantidad de gente que hay adentro, sí, afuera, sí, la cantidad de fititos que participaron en la caravana, una locura. Y bueno, nada, como siempre, reunidos por el 600, da que hablar, da mucho que hablar. El mundo del fitito, esto es un lugar que, como siempre decimos, no tiene bandera. Este es el mundo del fitito, es un lugar que es para el fitero, para el que le gusta esto, para el que se emociona y para el que no conoce también, que viene a visitar. Pero es un lugar que hace que todos se acerquen, sin importar de qué agrupación y de qué club sean, y vienen con la familia y disfrutan y se comen un sanguchito, están en la plaza, así que nada, no se puede pedir más, ¿no? Porque es lo que uno buscaba cuando inauguramos y cuando pensamos en esto, era esto, en este ambiente, en generar esto, fuera de todas las diferencias, rivalidades, lo que pueda llegar a haber como en todos lados. Hoy están todos por igual acá, no hay nadie sobresaliendo, están todos disfrutando. Es su lugar, el lugar de cada uno que tiene un fitito y que lo ama. Este es el lugar con el que puede venir a disfrutar. Y bueno, hoy hicimos esta celebración de la bandera. Nadie respetaba el lugar de nadie, cada uno venía como quería, con su todos vestidos celeste y blanco. La verdad, mágico, muy lindo, más de 100 autos hay, porque nos quedamos sin imanes. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo lo estoy disfrutando, la verdad, y bueno, vamos a aprovechar y vamos a darle la inauguración al nuevo banderín dentro de los clubes de la historia del fitito que hay, que es el de Fiat 300 Lanús, el club de Javi. Así que vamos a aprovechar y vamos a inaugurar hoy y destapar el banderín de ellos. Espectacular. Bueno, vamos a seguir disfrutando de este hermoso día.
amigo, estamos en el Museo del Pitito, contame qué estamos haciendo acá y también estuvo tu auto acá adentro. Mi auto está allá, que es la Fiticleta, el Fiat 600 a pedales. Nos reunimos hoy, el Día de la Bandera, a hacer un banderazo desde el Colegio Militar en Palomar, con una pasada en caravana por la ex fábrica de Fiat 600, que hoy actualmente es Spoiler, y llegamos hasta acá, que es el Museo del Fitito, el nuevo museo, que debe tener un año aproximadamente, donde ven este hermoso y moderno museo con una exposición siempre en movimiento, cada determinado tiempo, 20 días, 2 semanas, van rotando los autos. Por suerte hay mucha cantidad, entonces todo el mundo tal podría que quiera puede hablar, organizar y exponer sus vehículos, como pasó que hoy es el último día de la Fiticleta acá en el museo. Así que... ¿Cuántos días estuvo acá en el museo? Estuvo 22 días, una cosa así, hablé con los chicos de acá, pudimos organizar y me venía perfecto a mí retirarla hoy con todo este público hermoso, aparte estuvo acá adentro, sacarla, había una especie de ceremonia linda que se pudo hacer. Y además hiciste un par de vueltas, dicen que tenés las gambas mejor que Messi, sí, de la cantidad de veces que anduviste. Sabés que yo podría haber ganado 5 mundiales, los pulmones, pero no, bien. No, tranquila. La Fiticleta para, bueno, después lo van a ver ustedes en los videos, en el editado que posiblemente haga acá el amigo. No es pesada, va bien, va livianito, no es, es de paseo. Entonces, una pregunta que siempre me hacen, ¿no es pesado pelear? No, va bien. Acá es, yo anduve, doy fe que es fácil de manejar. Y, no, y este hombre no miente, ¿eh? Así que... Bueno, loco, la verdad que muchas gracias. Un orgullo y un gusto ver la Fiticleta acá en el museo. Dentro del museo y fuera del museo andando y divirtiendo a la gente. La verdad que es un montonazo. Yo recién, aunque no, él tal vez no lo diga, va a aparecer, acaba de recibir un reconocimiento por la promoción de los eventos del Fiat 600. Es una pata muy, muy importante el tema de la promoción, porque uno puede hacer un super evento, pero no tiene promoción. Y bueno, Estudio Arroba, por suerte, sí, por suerte, y con el laburo que le lleva, lo hace y lo felicitamos por eso. Bueno, ahí ya lo vieron en imágenes. Aproveché mientras él hablaba para poner ahí el reconocimiento. Sí, bueno. Loco, gracias, muchas gracias y vamos a seguir recorriendo acá el museo. Y nos vemos en el próximo evento. Nos vemos en el próximo. Así lo disfrutás en tu casa y lo compartís con tu familia. ¿Te parece bien? A ver, mostrame, a ver qué te regalaron. No, pregúntale, ¿qué tiene esto? Pregúntale. ¿Qué tiene esto? Tiene alfajorcitos de maicena y después tiene una Oreo bañada en chocolate con la imagen del Fitito. Me encantan las Oreo bañadas. Bueno, después me vas a decir cómo están, ¿te parece? Bueno, escúchame, Estefano, pregúntale las redes sociales, ¿sabes? ¿Cuáles son las redes sociales? M&L Cositas Dulces. Vos ya sí, me seguís. Sí, ya, ¿viste? Muy bien, qué rica. ¿Viste? Muy bien, sí. Llegamos al final del video, estamos acá al lado del Fiat 600 Abarth de Pepo. La verdad que un Fiat hermoso, como muchos que vimos hoy durante el día. Adentro del museo, afuera, tuvimos la Fiticleta dando vuelta. Una caravana hermosa, una caravana impresionante, con, yo diría, más de 80, 90 fititos. Una locura. Muchas actividades acá dentro del museo, para los grandes, para los chicos, el simulador. Hubo una banda de jazz que nos deleitó con sus temas,
tocaron el himno nacional y un par de temitas más. Bueno, nada, la verdad que un día redondo, el día ayudó, un sol hermoso. La verdad que nos super divertimos. Agradezco a la agrupación Fiat 600 Lanús, que hoy ya son parte de este hermoso museo, reunidos por el 600, que estamos siempre codo a codo, al Museo del Fitito, a la Municipalidad de 3 de Febrero y bueno, y a toda la gente que participó de este gran día. Si te gustó el video, nos vemos en el próximo.